La Organización de Naciones Unidas, a través del portavoz Farham Haq, recordó los términos bajo los que se firmó el acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, con el que se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, ya que el personal internacional de la Comisión Anticorrupción tiene privilegios e inmunidades. Y su inmunidad continúa, sin importar que ya no estén en sus cargos. Insistió durante la conferencia de prensa diaria, donde dijo que la ONU está en contacto con las autoridades guatemaltecas para subrayar ese hecho. El portavoz además aseguró que el secretario general Antonio Guterres está preocupado por las informaciones que sugieren que se está llevando a cabo un enjuiciamiento penal contra aquellos que trataron de arrojar luz en casos de corrupción y trabajaron para reforzar el sistema de justicia en Guatemala. Naciones Unidas respondió así a las medidas anunciadas por la Fiscalía de Guatemala contra exmiembros de la CICIG, incluidos el que fuera su titular y el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Este lunes, el Ministerio Público, a través del fiscal especial contra la impunidad FESI, Rafael Curruchiche, solicitó la captura de la ex fiscal general Telma Esperanza Aldana, la ex secretaria del Ministerio Público Mayra Vélez, el ex mandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Luis David Gaitán Arana, y el abogado, empresario y presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham, Juan Pablo Carrasco. Esto dentro de una investigación que implica a la constructora brasileña Odebrecht y aseguró que se emprenderían acciones legales en contra de Velásquez por su desempeño al frente de la comisión. Esta situación generó conflictos entre ambas naciones, un choque diplomático entre Guatemala y Colombia en el cual el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su ministro y advirtió que las relaciones bilaterales se verán afectadas si la Fiscalía guatemalteca sigue adelante. Por este caso, ambos presidentes llamaron a consulta a sus respectivos embajadores, acción que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, no es romper relaciones, pero es una manera de marcar el terreno de una inconformidad. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.